El 26 de agosto del año 2016, la ciudad de Cuernavaca vio nacer a El Colegio de Morelos, una comunidad académica que se constituyó mediante decreto de ley del Congreso del Estado. Esta casa de estudios fue creada como una institución pública autónoma que busca elevar la calidad educativa en Morelos, en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. La oferta académica de El Colegio de Morelos contribuye a la construcción de una sociedad educada, solidaria y eficiente, que exige profesores preparados y comprometidos, no solo en la transmisión de conocimientos establecidos, sino en las motivaciones que mantienen vivo su anhelo por el saber. La coordinación administrativa es una de las áreas del Colegio de Morelos que depende directamente de la Secretaría General. Nos encargamos de toda la gestión administrativa, financiera y contable al interior del colegio, así como de la gestión financiera ante los organismos estatales y federales que proveen de recursos a nuestras fuentes de financiamiento. La administración del colegio se rige por la ley orgánica de este y por diversas normatividades, tanto de carácter federal como estatal. Y en ese contexto es que se busca que los procesos administrativos y contables se alineen a las disposiciones vigentes. Es para la coordinación administrativa un gusto el poder colaborar con el resto de las áreas del Colegio de Morelos, ya que dada la naturaleza de nuestras actividades, todas las otras áreas son nuestros usuarios en los distintos procesos que realizamos. De gestión escolar, somos un equipo de trabajo que brinda atención a todas las personas, aspirantes, alumnos y docentes del Colegio de Morelos. Lleva a cabo la programación de seminarios y asignaturas a impartir durante el semestre, así como las inscripciones y reinscripciones durante la convocatoria correspondiente. De manera permanente se emiten constancias, credenciales, certificados, títulos profesionales y de grado. Somos el área que tiene mayor contacto con los aspirantes y alumnos del Colegio de Morelos. Desde que solicitan información o ingresan a nuestra institución, se inscriben, cursan su carrera o posgrado hasta que se gradúan. Los invitamos a estar en contacto con el área de gestión escolar. A 6 años de su nacimiento, el Colegio de Morelos ha mantenido el nivel de excelencia y compromiso. Ha implementado diversos planes y actualizaciones de su normatividad, que han contribuido a su desarrollo institucional. Además, el proceso de mejora continua ha incluido las instalaciones, tal es el caso de la modernización de la biblioteca con una capacidad de hasta 20.000 libros. Nosotros somos el área jurídica del Colegio de Morelos. A nosotros nos corresponde la representación legal del rector y, por ende, del Colegio de Morelos. Nos corresponde llevar la tramitación de todos los asuntos legales ante los órganos jurisdiccionales de manera local y federal, así como llevar la vida interna normativa del Colegio de Morelos. El modelo educativo de El Colegio de Morelos pone énfasis en el espíritu de búsqueda constante del alumno. Sin embargo, es bien sabido que los grandes profesores nunca dejan de transmitir a sus discípulos sus propios enigmas y retos. Desde el área de la Unidad de Evaluación y Control, en El Colegio de Morelos, se están llevando a cabo las 3 actividades principales que nos corresponden. La parte de la prevención, la parte de la detección y, en su caso, la parte sancionatoria, que será aquella que se lleve a cabo en contra de aquellos servidores públicos
que realicen conductas contrarias a la legalidad. Sin embargo, obviamente, estamos privilegiando la parte de la prevención. Se está implementando un sistema integral de control interno con base en metodologías internacionales, porque así lo marcan las disposiciones vigentes incluso. Se está reeducando, se está implantando una nueva cultura organizacional para que a partir precisamente de estas reglas internacionales se logre una estandarización y los objetivos y metas del colegio se puedan cumplir. Uno de los propósitos principales es establecer a través de un comité de gestión institucional una serie de medidas precisamente que nos permita cumplir con estas normas de carácter internacional y que están obviamente estandarizadas a lo largo de todo el país. El Colegio de Morelos es una institución universitaria. Contamos también por primera vez con una licenciatura en Administración y Complejidad. A través del Comité de Gestión Institucional, implementado con estas reglas y estándares de carácter internacional, y sobre todo considerando que por primera vez en el país y en el mundo contamos en el Colegio Morelos con la licenciatura en Administración y Complejidad, precisamente es que el colegio busca ser un ejemplo y tenemos que observar todas estas medidas en nuestra institución. La oferta académica se compone de licenciaturas en lengua y literatura hispánicas, filosofía, historia y pedagogía, y este año se incorporaron las licenciaturas en administración y complejidad, así como derecho y complejidad, únicas a nivel mundial en su perspectiva de frontera de las ciencias sociales y humanas. A ellas se suma la licenciatura en ciencias de la comunicación. Las maestrías y doctorados que oferta el Colegio de Morelos son antropología, ciencias políticas y sociales, filosofía, historia, literatura, así como historia del arte, sumando además un doctorado en derecho, siendo este último uno de los de mayor interés en los alumnos. La Coordinación de Investigación del Colegio de Morelos se dedica a coordinar, en una primera instancia, la investigación desarrollada en nuestra institución, misma que desarrollan los profesores investigadores de tiempo completo o PITCs. En 2019, en julio, con base en un concurso de oposición abierto, se logró instaurar en el Colegio de Morelos el cargo de profesor investigador de tiempo completo. En la primera convocatoria tras su contratación, los PITC del colegio obtienen la distinción de perfil deseable PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Profesores investigadores de tiempo completo son miembros del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Los PITC, conforme con sus funciones, además de desarrollar sus proyectos de investigación y otra producción académica innovadora en diversos campos de las ciencias sociales y las humanidades, realizan difusión de su producción académica y difusión de otros contenidos según requiere la institución. También hacen labores de docencia en los niveles de licenciatura y de posgrado y gestión institucional. Cabe agregar que desde su contratación, los PITC han elaborado producción académica que por mucho rebasa los estándares determinados en los planes anuales de actividades. Desde su primer ingreso a las labores, los PITC producen libros de su autoría individual o colectiva junto con sus cuerpos académicos. También hacen coordinaciones de libros colectivos, capítulos y artículos arbitrados, tanto en forma de publicaciones individuales como en forma de publicaciones colectivas de cuerpos académicos. A la fecha, la Coordinación de Investigación ha coordinado 3 congresos nacionales e internacionales. Uno, en 2019, se llamó el primer Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Educación. Y ya en 2021 tuvimos el segundo Congreso Internacional de Complejidad en Ciencias Sociales y Humanidades y el primer Congreso Aspectos Positivos y Negativos de las Redes Sociales. También en 2021, la Coordinación de Investigación ha iniciado y coordinado las primeras 3 cátedras académicas del Colegio de Morelos. La de Derecho, Raúl Zaffaroni. La de Historia, Gilberto Bosques Saldívar. Y la de Complejidad, Carlos Eduardo Maldonado. Gracias a la colaboración entre la Coordinación de Investigación y los PITC, se ha logrado la fundación de la Academia Hispanoamericana de la Complejidad.
Cabe destacar, por último, el papel en la docencia de los PITC coordinados por la Coordinación de Investigación en las licenciaturas y posgrados que oferta el Colegio de Morelos, así como en las direcciones de tesis y los comités tutorales del alumnado matriculado. El Colegio de Morelos refrenda su razón de ser con el Estado que lo vio nacer y se posiciona como una comunidad educativa moderna, en la frontera de conocimiento y comprometida con las ciencias sociales y las humanidades. La Coordinación de Difusión se encarga de hacer extensiva la oferta académica del Colegio de Morelos, así como de la transmisión de contenidos del colegio. Esta coordinación tiene dos áreas fundamentales. La primera de ellas es el área de gestión de redes sociales, que se encarga del desarrollo de productos de diseño digital y de video para transmitirnos por nuestras distintas plataformas y perfiles. Página del colegio, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Asimismo, gestión de redes sociales se encarga del diseño y la imagen institucional de los distintos materiales que utiliza el colegio en eventos y en demás participaciones que impliquen dicha imagen. Ambas áreas han experimentado un crecimiento exponencial. El contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 supuso la búsqueda de nuevas maneras de estar cerca de nuestra comunidad educativa. Así, el Colegio de Morelos transmitió en vivo efemérides. Cátedras, comunicados, etc. Y hemos mantenido una comunicación intensa con nuestra comunidad y se ha logrado posicionar al Colegio de Morelos como una institución educativa relevante en el estado. El Colegio de Morelos también cuenta con una revista de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y Complejidad llamada Uno Diverso, en formato de acceso abierto o JS. Todas nuestras publicaciones están arbitradas bajo el sistema de dictaminación por pares ciegos y nuestra casa editorial, desde el año 2019, pertenece a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Nuestra área editorial se encarga de la corrección, maquetado y producción de los resultados de investigación que generan profesores y la comunidad del Colegio de Morelos. El desarrollo del área editorial ha permitido la publicación de una gran cantidad de libros, así como de más materiales publicados bajo el sistema de dictaminación de dobles pares ciegos. Con el desarrollo de estas dos áreas, la coordinación de difusión se ha sumado al crecimiento y desarrollo del Colegio de Morelos para ayudarlo a colocarse como una institución a la vanguardia en la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades. De la Secretaría General del Colegio de Morelos y nos corresponde ejecutar los acuerdos de la Rectoría y de la Junta de Gobierno, así como atender las áreas de apoyo académico, administrativo y jurídico, y brindar el apoyo técnico a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Académica del Colegio de Morelos. Estos últimos son órganos colegiados de suma importancia para la vida de nuestra institución. En octubre de 2018, la Junta de Gobierno vigente designó como rector del Colegio de Morelos a un eminente profesor, con una vasta trayectoria en la Academia y la Cátedra de las Ciencias Sociales. Así, se nombró al Dr. Juan de Dios González Ibarra, quien ostenta una trayectoria docente de más de 50 años y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. El rector del Colegio de Morelos, Dr. Juan de Dios González Ibarra, nació en Morelia, Michoacán, el 8 de marzo de 1946. Es licenciado en Administración y licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, pasante de doctor en Economía con estudios postdoctorales en España, doctor honoris causa por la Universidad Interamericana, profesor invitado de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de las Islas Baleares y de la Universidad del Cauca, entre otras. Investigador Nacional Nivel 2 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde 1991 a la fecha, fundador en 1974 de la Universidad Autónoma Metropolitana,
en donde fue además docente titular de más alto nivel, tesorero general, secretario de unidad y coordinador de investigación científica. Asimismo, fue profesor de filosofía jurídica y epistemología en la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor González Ibarra comparte profundas raíces con el estado de Morelos, en donde ha sido profesor durante varias décadas. En su calidad de investigador, tiene múltiples publicaciones en revistas indexadas y 65 libros como autor y coautor. Estudioso y autor sobre el pensamiento de Martin Heidegger, el paradigma del Estado constitucional democrático y social de Luigi Ferrajoli. Por si fuera poco, es nieto del célebre general revolucionario Alfredo Atenógenes Ibarra Pineda, quien fuera general en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas y jefe del Estado Mayor del gobernador morelense y eminente zapatista Genovevo de la O. A ver, es muy importante entonces entender que la dignidad humana es la fuente de los derechos humanos, de acuerdo con Pico de la Mirandola. Para mí es un honor celebrar los 6 años de la creación del Colegio de Morelos, institución que tiene por fin la educación superior en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Pero aparte de eso, hemos incorporado 2 nuevas licenciaturas que son inéditas a nivel mundial: la de Administración y Complejidad y Derecho y Complejidad. Esto nos coloca en la frontera de las ciencias, de las humanidades y del arte. Luego entonces, todos los que integramos, los que construimos este Colegio de Morelos, alumnos, profesores, trabajadores, funcionarios, para nosotros hoy es un día de gran dicha y que nos permite comunicarnos con cada uno de ustedes a través de las redes sociales y de nuestro portal, con objeto de que todos disfrutemos, celebremos, nos alegremos de este día, 26 de agosto, porque realmente Morelos cuenta con una institución autónoma, pública, muy valiosa. Gracias. Adiós. El Colegio de Morelos, organismo público autónomo.